¿Puedes creerlo? ¡Somos Power Rangers! Cuando desperté en la mañana, no me imaginé que me volvería una superhéroe. Soy Saito. Y ella es mi sabia amiga Solon. Preséntense. Bueno, yo soy... Tú eres Soli. Eres inteligente, lógico, aventurero y científico. Y tú eres Amelia, una creativa e imparable buscadora de la verdad. ¿Quién te lo dijo? Está presumiendo. Los seres de su planeta pueden leer mentes. No estaba presumiendo. Me aseguro de que aún funcione. ¿Cuánto estuve en la cápsula de estasis? Me temo que por mucho tiempo. Más de 75 millones de años. ¿Millones de años? Oye, te ves fantástico para 75 millones. ¿Sabes qué? Creo que los dos lo estamos. Si Saito es un extraterrestre, ¿eso te hace a ti un...? ¿Un dinosaurio cyborg? Sí, un solonosaurio. Pero fue malherida en una batalla antigua contra los Sporix. Mejor tú cuéntale, Saito. Hace 75 millones de años, las Sporix fueron liberadas de mi planeta, Ravkon. Se convirtieron en bestias feroces. Guía a los caballeros de Ravkon. ¡Ataquen! Luchamos para defender nuestro hogar. No tuvimos el poder necesario. Las bestias Sporix destruyeron mi planeta, dejando a pocos sobrevivientes. Pero su sed de destrucción no quedó satisfecha. Las Sporix dejaron Ravkon, hambrientas por su propio objetivo. El planeta Tierra. Pero la seguimos. Determinados a erradicar las Sporix, luchamos junto a los dinosaurios para salvar a la Tierra. Con cada batalla, las bestias se volvían más fuertes, hasta que finalmente se hicieron gigantes. Fuimos forzados a retirarnos. Al parecer, la Tierra también estaba perdida. Hasta que los legendarios maestros Morphin llegaron. Seres eternos con poder incalculable estaban aquí para ayudarnos. Había oído antes de la red Morphin, pero no tenía idea de lo fuerte que era. La red Morphin nos mezcló con los espíritus de los dinosaurios. Después, los maestros Morphin nos dieron una misión. Ustedes son los Dino Fury Power Rangers. En equipo, deben defender a la Tierra contra estas malvadas Sporix. ¿Pero cómo? Las bestias Sporix son gigantes. Entonces les haremos armas poderosas. Entonces, ¿con la ayuda de los Zords, vencieron a las bestias Sporix? Sí ganaron, ¿verdad? Digo, sigues aquí para contarnos. No fue la clase de victoria que uno celebra. Capturamos las Sporix y las encerramos en este cofre. Pero mis amigos, los otros caballeros, ellos se perdieron. Saito y yo intentamos de todo para destruir las Sporix, pero fue imposible. Lo único que logramos fue mantenerlas ocultas y custodiadas. ¿Pero han estado aquí desde entonces? Sí. Es mi misión asegurar que las Sporix nunca estén sueltas en el universo de nuevo. Y este día fallé. Todo a causa de este Void Knight. ¿Para qué quiere las Sporix? No quiero ni saber. Pero por ahora, debemos encontrarlas y recuperarlas. Se esconden e hibernan hasta que una por una se transforman en bestias Sporix. Son cientos de docenas de ellas y lo único que conocen es destrucción. Deben ser detenidas. Su planeta está en grave peligro y somos los únicos que pueden salvarlo. Pero primero lo primero. Necesitan entrenamiento. ¿Están listos? ¿Es en serio? Solo dinos qué hacer.